hasta el sector del Espinazo, a la escuela Nuestra Señora de Torcoroma, perteneciente a la institución educativa Colegio Nacional José Eusebio Caro, llegaron los delincuentes, quienes se llevaron una herramienta tecnológica de gran importancia para el desarrollo académico de los estudiantes. Me llevé la sorpresa de que había sido violentada la puerta que queda para el lado del patio, y la sorpresa que no encontré el televisor. Yo enseguida miré las gavetas, todas me las habían abierto, tal vez estaban buscando plata, y todo revolcado, y me di cuenta de una vez que hacía falta el televisor de los niños, que es un plasma de 32, un LG. Para uno es difícil nuevamente adquirir el televisor. En estos momentos estamos sin el televisor, que es una ayuda educativa muy importante por cuanto lo tenemos conectado al internet y de ahí bajamos muchas clases para transición. Por lo tanto, la comunidad educativa hace un llamado a las autoridades. Solo pedirle, buscar la manera que a través de la alcaldía, ahora con el alcalde que tenemos, qué posibilidades hay de mejorar la seguridad en las escuelas, por cuanto no tenemos celador, eso tampoco lo manda el gobierno, no tenemos celador y estamos desprovistos a que se presente cualquier inconveniente. También llamarle la atención a los tenderos, a las personas que se están cargando de comprar las cosas robadas, porque son doblemente más criminales aquellos que están comprando que aquel que está vendiendo. Por consiguiente, ante esta acción delincuencial, son los niños de transición los más perjudicados, puesto que la inseguridad sigue azotando los planteles educativos.